Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, estamos en un nuevo video para el canal. Estamos aquí en la misión de Bernie, que si bien recordamos, pues bueno, había que estar en cierto horario para que el pendejo estuviese. Y ya estamos aquí, así que vamos a ver qué nos cuenta. Esta misión no me gusta porque es una misión en el mar. Me cagan las misiones en el mar. Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Nothing, sweetie. Oh my god. You're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. Joder. You must be the only slav without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. Joder, tío. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing here? Venga, ya, vete del puto barco. Fun. Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. Y no le importa nada, Florian. People are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Goodbye, Florian. No, you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. Que me conozca bien. You were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Ahí tenía sentido la cosa, ¿eh? Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on. Bryce accidentally left the keys on. ¿Dónde pudiese robarla? You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. ¿Y qué tiene el traje? La verdad. Let's have fun. ¿Cómo saltan los dos, tío? Venga, vámonos. That's where the best rays are going to be. Esta misión es... está bien, pero es una misión de, básicamente, ir al punto A y después ir al punto B. Y ya está. ¿Pero su mujer sabe qué es? Ah, no, todavía no sabe. Fun. Aquí llegamos y hay gente que lo quiere molestar por ser homosexual. Perfect, sweetie. Let's stop. Paremos aquí. Me sigo caminando. Sigue el motor prendido. Ahoy, sailor. Cute guys off the starport brow. Scratch that. Not so cute. Son unos feos rusos. Roshny, Rushy. En eslavo, me encanta. They don't look like they're on the pleasure cruise. Hostia, que fue un arma, tú. Ya. Lo que tú digas, colega, ahí te vamos a ir a matarte. Acaba con los hombres de Dimitri. ¿Pero acabarlos de verdad o de mentiras? No te preocupes, me estoy divirtiendo. I don't know. You just got to get these guys or they'll just come back. I told you that there was no time for this. People are after me, and I have to stay alert. You, Bernie, are in this too. También Bernie tiene los ojos abiertos, para no lo metas. Además, no es cierto, Nico. Nos hemos divertido con Roman y otras personas. No le imitas a Bernie, anda. Cambia de arma, porque es que si no... Es que si no, vamos. Me vamos a quedar sin balas. Porque no le está haciendo nada. Venga, ¿quieren jugar así? Pues jugamos así, ¿eh? En plan, que ahí me la pela completamente. Toca volar. Eso, Bernie. Alto rico superado. Venga, al fin. Uno. Joder. 49 por hacer. Pero le estoy dando, o sea, ya pregunta seria.
Yo creo que nos estoy dando, ¿eh? Yo creo que es de las misiones de hay que eliminarlos, pero en realidad hay que seguirlos y ya está. Pero como a la pistola le caben 500 balas, mira, me puedo permitir gastármelas todas, sinceramente. Ay, no me persigue la poli, por supuesto. Sí, me van a perseguir. Hagan bien su trabajo, anda. Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo se me está cerrando? No es cierto. Ah, tío, ¿cómo odio las misiones en el mar? Sí, que el mando se ha hundido, tío. Sí, lo que tú quieras. Sí, anda. Sí, vamos a volver a intentarlo. Que sí, tío. Cómo odio las misiones, pero las odio muy fuerte, colega. Las misiones que son en el mar, por esto mismo. That's my tragedy. Qué pereza, ¿eh? A cualquier misión en el puto mar es una pereza, porque el barco se te vuelca y adiós barco para siempre. Voy a ver si bajándome del barco me pongo el fusil de asalto, digo, el fusil. Pues ya está. Haters. Hasta ahí pude llegar. Mate a uno. Me faltó el conductor, que hubiese sido el bueno. Ese fue el que tuvimos que haber matado, al conductor. Hostia, no me lo creo. Nice. Venga, corre. Claro, me la voy a jugar, ¿eh? En plan, a tomar por culo. Ay, maté a uno, pero me falta otro. Tú, qué pereza. Y no hay manera de que eso sea más rápido. O sea, esto es así y ya está. Voy a seguir de frente, porque así los voy a rodear. Y aquí también voy a ir de frente, porque aquí también los rodeo. No, ¿ves eso? Es que eso está scripteadísimo, tío. Efo de acelerar conforme yo me acerque está scripteado. Pues venga, vamos a seguirlo, porque esto es así. Porque la misión te pone, hay que eliminarlos, pero no hay que eliminarlos realmente, hay que seguirlos. Y ya está. Y me molesta mucho eso, porque yo gasto munición pensando que la puedo acabar antes, y no es así, tío. ¿Qué pereza? Porque solamente puede decir, síguelos y ya está. No. Te ponen mentiras. Te ponen, elimínalos, que no los vas a eliminar. Porque no lo vas a hacer. Pero el juego te quiere crear esta falsa ilusión de que lo vas a hacer. De que puedes acabarlo antes, cuando no es así. Pam, 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 pam. Esta gente va a llegar a un puerto de madera, se va a bajar hacia un cementerio y ahí los tendré que matar. Me tendré que volver a juntar con Bernie para decirle que están muertos y que no hay ningún problema. Eso es lo que va a pasar. Pero mientras tanto yo aquí me gasto toda mi munición porque el juego me dice que puedo matarlos. Pero no, es mentira. No puedo hacer nada de eso. Y me molesta, hace poco no me acuerdo cuando lo dije, por ejemplo, en la misión de Rey, que era matar a Rey. En esa misión pude matar a Rey antes de tiempo, porque esa era la puta misión, matar a Rey. Y esa era la misión, en plan, yo ni tuve que ir a esperarme, ni tuve que hacer ni pollas, ni nada. En plan, fue, mata a Rey, lo mato. No importa dónde, no importa cuándo, solamente era matarlo. Y eso me gusta, porque, coño, es lo que hay que hacer, matarlo. Por ejemplo, esta gente, que me dicen, mata, elimina a la gente de Dimitri.
Coño, ¿cuántos tiros no le metí? Porque no se mueren. Ah, pero todo tiene que ser así, scripteado. A la toma por culo. Ya está. Vámonos de aquí. Vamos con Bernie para que Bernie me diga: muy bien, Nico, te voy a dejar aquí vendido. No puede ser antes. No, no, no. Tiene que ser aquí. Aquí tiene que acabar la misión, porque sí. Es lo que me enoja mucho de esto. En plan, ¿por qué me dices que los elimine cuando no los puedo eliminar? Nico, you are my knight in shining armor. Thank you. I'm sorry our fun day wasn't so very much fun. See you soon. See you. See you. Venga, ¿cuál es la siguiente misión? Decidme. Realmente no tengo ninguna otra misión, o sea, no hay nada. Bueno, no sé, voy a marcarle a ver si me dice algo. No me dice nada. A Bernie, a ver si me dice algo. Nada. Mayorly, imagino que no me contesta. No sé, que no pueda hacer lo que quiere hacer con el ex, no me gusta. Aquí. A ver qué me dice, no sé, a ver si puedo entrar a alguna misión o algo. This is Patrick McCreary, ladies. Roman, no sé, tío, quiero que alguien me dé una puta misión, ¿se puede hacer eso? Ladies. O fin, ya sabes que me voy a dormir y ya está. I need this. Ah, no quería hacer eso. Voy a dormir a ver si pasando el tiempo dormido me marca alguien, no sé. Mira, ahí hay un taxi, vamos a por él. A tomar por culo. Ah, que sigues viva, toma ya. En alguna casa a dormir, no sé. A lo mejor hay que dormir o algo. Digo, para que avance la misión de los Ancelotti, para que avance la misión de Draco. Aquí no, tío. Taxi, taxi, taxi. Me quiero subir el puto taxi, ¿te parece? Vale, veo que no quieres que me suba tu taxi. Pues no te voy a dormir, entonces, a tomar por culo. Mira, ese señor sí lo quiere, se ha parado. Mira, hay otro taxi. Hay otro taxi, ¿por qué no agarras ese? Ah, toma por culo. Ah, sigue vivo, toma ya. Ahora, ya está. Para desquitar mi furia, ¿sabes? De que no tengo ninguna misión. Sí, me persigue la poli, lo que tú quieras. Dormir. No sé, que marque Google Paper. Alguien, quiero que marque a alguien. Quiero hacer misiones, por favor. O sea, ¿cuántas me quedarán? Me queda la de Darko. Que Roman se case con la chica esta. Y la misión de la elección. Y ya, o sea, no veo más. Más cosas. Pegorino, a ver qué me dice, no sé. Salve, this is Jimmy P. No puedo hacer nada. O sea, no hay nada, no hay ninguna misión, no hay nada. No sé, tío. Vamos por ahí o algo. Ah, y es robo. Es robo. Se ha robado un muerto. ¿Sabes eso? Venga, de Journey.
Pues no sé. Ahora, Patty, joder. Gracias por darme una puta misión, ¿eh? Habéis tardado. Estos momentos no me gustan, pero los momentos muertos donde no hay misión porque... Porque no sé, sinceramente, porque no hay una misión. Venga, vamos a ir así, vamos a ir en coche. Normandía. Hay un taxi ahí. Pam, pam. Pam, para, pam, pam. Super atajo. No me acuerdo en qué juego era, que tú te metías por calles diferentes, como que entre comillas desbloqueabas atajos, pero no me acuerdo en qué juego era eso. Hasta te lo ponía en el mapa, en plan, atajo desbloqueado. What's up, Bernie? A ver. Su padre también, vale. Su coche. Joder, todo bugueado. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. Sí, sí, sí. Ya tengo un coche de Bernie. Que bueno, es un coche que no sirve de mucho, teniendo en cuenta que los coches los robo. Pero gracias, Bernie. Permiso. Joder, putas vallas de... indestructibles, colega, o sea, joder. ¿Ves? Indestructibles. Hala, ya está, she's a keeper. A ver qué me cuentan. Hey, hey. Yeah, so, anyway, friend of mine in here tells me that a close friend of yours, girl you've been spending a lot of time with recently, swept the clean off her feet. Okay. Yeah, her old boyfriend wants her back. They always do. Desperately and quickly, and he's looking for her. I think you and her should go out on a glamorous date in Algonquin. Show her a new pad. Then, things would be okay between you two. But move your fucking ass, pal. Women don't like a chump. You get me? Pues mueve el culo. Bastante amable, la verdad eres, sinceramente. Pidiéndome favorcitos desde la cárcel. Bueno, creo que me pagan realmente. Aquí no es un favor. ¿Me van a perseguir la policía si agarro ese carro otra vez? ¿O no? Vale, busquemos un taxi. Quítate, coño. Un taxi, un taxi, un taxi. Hay un taxi ahí. Uy, pido perdón. Vamos a bajarnos a los seguros. Que te pares, coño. Gracias. Te lo voy a reponer con este tremendo viaje que te vas a aventar. Ese es él, mi compadre. $29, o sea, eso es bastante dinero. Creo que con eso se compensa lo que te he hecho. Mira, aquí está. A ver si no se muere en el camino. Va en la cajuela. Cargando. You're moving up over to Bowling Street. Not in the cab of this car, I'm not. En la cajuela. Last time she can ride in the trunk. Fair enough. Nalgada. Espero que le pegue un puñetazo antes de meterla. I think she has something to say. Motherfuckers, when my daddy finds you, he's gonna kill you. ¿Le tienes que quitar eso, en serio? Thanks a lot. No sé si te pisan los talones, ve el piso franco rápido. Vale. ¿Y por dónde me voy o qué coño? No sé, márcame una puta ruta. ¿Te parece eso? ¿Te suena eso? No dañes el coche o la matarás. ¿Y estos vehículos? Oye, ¿policía? ¿Hola? ¿Puedes hacer algo, policía? ¿Policeman? ¿Can you please do something? Nada, no me alcanzan. Sí, 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 lo que tú digas, chica. Ahora dejadme en paz.
Que sí, que tu padre no va a hacer muchas cosas malas. Y nos quedamos con la zorra. ¡No! But my body. My body. Tell me yes. ¿Cómo duele el meme? But my body. My body, tell me yes. Y hemos llegado a tu nuevo lugar de descanso. Te va a gustar más, hazme caso. Nico, my man. Katie's taking over on my duty, so I'll be watching this Guido bitch for you. Where is she? In the trunk. She don't play too nice up front. Gracie, Gracie, act nice now. You motherfuckers all rip your cocks off! Help! Help me! Let me out of here! She's a wild one. I'm trying to calm her down. See you later, Nico. Que sí, que nos vas a matar. Ah, y le toca la puerta. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Nueva misión de Geralt. Vale, pues ya vamos a hacerla, ¿no? La de Berry no, porque es básicamente ir por su puto carro. Se llama Jerry. ¿Geralt o Jerry, tío? Decídete. No puedes tener dos nombres. O tienes uno, o no tienes. O no tienes nombre, o sea. Para tomar por culo. Tremendo hedge le he dado. No es cierto, falta la misión de los diamantes, de la Liga y Tony. ¿Cómo se me ha dado esa misión? ¿Cuántas misiones nos quedan por delante, tú? Siento que he hecho como 500 misiones. O sea, siento que estamos muy cerca del final, pero a la vez no. Hey. Yeah. What's wrong? There's good news and there's bad news. Good news is, everything's coming together. Bad news, ain't gonna make a blind bit of difference to me. What do you mean? No, es culpable. Do you want me to spell it out? No, I guess not. Thanks. Packy will give you a call and explain. The ex-boyfriend of your girl is gonna agree to the divorce terms. Me encanta el código, el que usan. Turns out he wasn't our only problem. Mother crap has turned up. I don't think I'll be getting out anytime soon. Been a great laugh. You look after yourself. Yeah. Ha sido divertido, cuídate. Es una despedida súper amarga esto, sinceramente. Porque es la última vez que vamos a hablar con él. Ha sido divertido, cuídate. Ha sido divertido, cuídate. Adiós, Geralt. Jer, ¿cómo te llamas? Me and Gracie is waiting for you just off of Frankfurt Avenue in Northwood. Looks like our joyful time with her is coming to an end. That's a fucking tragedy. We should throw a goodbye party. That's the goodbye party. Hopefully someone might bring a big present for us to this shindig as well. Maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. We're waiting for you, man. Estamos en los diamantes. Está la misión de los diamantes, donde vemos a Gayton y todo eso. Probablemente, probablemente sea esa. Venga, corre. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hey, man! ¡Hey, man! Sí, esta es la misión esa, vale. Permiso, gracias. Hasta la depuradora. Becky, my man. How are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? Sí. See, she was just telling me how much she loved you. What do you think of Nico, Gracie? Joder, cómo le gusta molestarle. Gracie, watch your mouth. Nico's a good friend of mine, don't say that about him. Que os jodan. Sweet, I know, I'm too good for him, but sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Nico here. He's got his uses. That's right, he is definitely a bad influence on me. No entiendo por qué le vamos a dejar suelto, sinceramente, o sea.
ha visto nuestras caras, sabe quiénes somos. Claramente su familia no va a dejar de perseguirnos, ¿no? Teniendo en cuenta que son los poderosos y todo eso. O sea, no entiendo por qué no tenían los diamantes y nos dejarían ir. Sinceramente, me cuesta mucho creer eso. Y... hostia puta. Listo, hemos llegado. Loco hijo de puta. Bueno, loco hijo de perra, mejor dicho, fue la traducción más correcta. Venga, permiso, gracias. El coche todo destruido, ya más no poder. Me puede traer el punto de intercambio. Hola. Qué malo guardia de seguridad, me he dejado pasar a pesar de ser destrucción de propiedad privada. Ey, pero sigue que he llegado. Ya llegué. Venga. Gay Tony. Y este señor. Gracie, you all right? Daddy? The bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. This is Gay Tony. Suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Entiende? Sure. Show us the goods. Ey, retrocede, puto. Come back to me, honey. Let her go. Y ahora le metemos un tiro. ¡Puah! Por la espalda. Venga, adiós. Por atrás de nosotros. Bulgari. Jacob Alec. How is it? That whenever something is stolen from me, you're not far away. I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. Mr. Bulgarin. The big paddock and his Dominican beach. Diamonds, and you have been trying to rob the thieves, to rob me. Cancha. A mí no se escuchan los disparos en el juego, ¿eh? You did to that man, but we ain't leaving here without them diamonds. No te preocupes, no nos iremos aquí sin los diamantes, hazme caso. All right, I think I know who's got the ice. Follow me. Al final creo que en realidad los diamantes se terminan perdiendo. Creo que nadie los tiene al final del día. Vale, es muy molesto tener que manejar, o sea, disparar así. Mejor así, me gusta más ir agachadito. Vale, ya está, se ha muerto. Venga, me cubro. Uno menos. Otro menos. Vale, esto lo matas, ¿no? Venga, se para. Ala, ya está, todos muertos. ¿Dónde está ese, tú? Ahí está. Ala. Yo creo que sí se van a levantar, sinceramente. Pues yo estoy matándolos. No sé qué quieres que te diga. Uno menos. Ala. Más todavía. Venga, muere. Bueno, muere para siempre. ¡Cúbrete! ¡Nunca! ¡Yo nunca me cubro! ¡Ay, an inmortal! ¡Pero te apuras! ¡Te sigo más rápido! ¡O sea, yo estoy atrás de ti! ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me metes presión? ¿Por qué me apuras? ¡Hala! ¡Otra persona ahí! ¡A tomar por culo!
Ah, perdón, te he pegado un tiro. Cuando no quiero pegarte un tiro. Ah, yo voy por abajo. O sea, por acá me imagino, ¿no? Ya está la pasarela. Vale. Venga, recargo. Todos muertos. La gente es un molotov. Lanzó un molotov ese tipo. Vale, uno menos. A ver, me imagino que puedo llegar hasta él, ¿no? Sí, puedo llegar hasta él. Pues ya está. Muerto. Quedan dos. Por aquí hay vida, que no lo ocupo. ¡Hala! Ya está. ¿Alguien más? O tú por si las dudas, te termino de matar. Vale, es por acá. Hostia, aquí me ha bajado mucho eso, ¿eh? Pensaba que no iba a bajar. Pero sí que me ha bajado. Give us that fucking ice! You're trapped! We'll let you go if you give them up! I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bogarin kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. Y es lo que digo, aquí se pierden los diamantes para siempre. You selfish piece of cock-sucking shit. Adiós. Y se pierden para siempre. Son los diamantes que se han robado durante todo el juego. Los de Rey, los de quién sabe qué tanta gente. Pues ya se han perdido, ¿eh? Ah, son por culo. Vale, son ametralladoras. Vale, vámonos de aquí. ¿Algún vehículo? Pues están los de esta gente, ¿no? La casa de su madre en Duques. Espero que no haya ponchado ninguna llanta o algo por el estilo. There's always one who ruins it for everybody else in the class. You're telling me. We would have let him live. He could have walked away from there. Instead, he's fucked and the diamonds are who knows where. Se puede haber dejado vivir. My brother Gerald is going to be one of them people. Ya, pero ya no puede hacer mucho. But this is really going to piss him off. It's going to be a nice thing to mull over. You know, while he's staring at them metal bars for the next decade or so. A guy like Jerry can still do stuff in the joint. He organized this kidnapping shit, didn't he? Can't be the only card he's got to play. Fuck, he wasn't too chipper the last time I spoke to him, and he's gonna be a long way from chipper when I tell him what went down. If I can get what went on straight in my head in the first place, that is. Okay, so we exchanged Gracie for some diamonds that Ray used to. Así es. Some Russian turns up saying they're his, then everything goes to shit. That's about right. En efecto. There's nothing right about this situation, but that would be an accurate description of what went down. Y Ray está muerto, o sea, ya no fue de ellos. Ray Bulgarin. I worked for him on the Adriatic. He thought I stole from him and they came after me. I had to leave Europe because of him. And they were his diamonds. I don't know about that. Ahora no fue de nadie. The only thing that makes me smile about this shit is that Bulgarin does not have the ice. Joder. Shit does not even stay in the fight to see the outcome. Just leaves his boys to clear up. We was outnumbered, Nico. I can see how he thought it was covered. This is not the first time he has assumed that I would be killed by some of his employees. A ver, vamos a tener que venir a hablar. One day I'll be able to teach him his lesson by putting a bullet through the back of his head. You're not meant to say what you wish for out loud. It won't come true if you do. That rule even works for wishes as cheerful as yours. Venga. Estamos tan cerca del final, yo creo. Yo creo que estamos muy, ya, muy cerca. Yo creo que la siguiente misión es... That was a whole lot of effort for no fucking reward. Story of my life. It is the story of a lot of lives, Dick. Me empiezo a acostumbrar. Used to hearing it. See you, Nico. I gotta go break the news to Gerald. At least I'm gonna be on the other side of some bulletproof glass to him. But you know what? I'm still fucking scared. Creo que ya estamos cerquísima del final. Creo que quedan... tres misiones para que se acabe el juego, lo digo sinceramente. Creo que quedan tres misiones.
Pues bueno, gente, ya con esto y un bizcocho vamos a acabar el día de hoy. Simplemente voy a ir a donde está Bernie. Ah, claro, todavía queda lo de Huele Paper, que me marquen para que me digan dónde está Darko. Vamos a hacer la misión de Bernie, misión entre comillas, que simplemente me va a dar un auto y ya está. Y aquí lo vamos a ir dejando, porque pues, lo que toca ahora es esperar a que me marquen, sin más. Así que, gente, yo me despido por hoy y nos vemos en el siguiente video de... Uy, ¿qué es esto? En el siguiente video de GTA 4. Adiós. Mira qué guapo está el coche del de Bernie. Es un turismo, ¿no? Es un Infernus. Un buen chiste para acabar. Adiós.